Bueno, a petición del Instituto Electoral del Distrito Federal, se solicitó al Senado de la República, se le solicitó también a la Cámara de Diputados una reunión con todos los presidentes de manera respetuosa para acercarnos a las comisiones que ellos consideraran pertinentes. En este caso fue la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Puntos constitucionales de la Cámara de Senadores, como el día de hoy también se llevó a cabo a las 10 de la mañana, que ya no tuve la oportunidad de estar en esa reunión, también con puntos constitucionales con Alejandro Moreno. Se reunieron el día de ayer 22 consejeros electorales, de tal manera que pudimos plantear ante esta comisión, esas comisiones unidas que fueron muy respetuosos también con nosotros, y escucharnos los planteamientos que pudimos darles a conocer, sobre todo en la propuesta que presenta el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, donde prácticamente nos hacen ver como parte dispuesta a un gobernante, y que no permitimos también la falta de respeto, y lo dijimos muy claro ante el Senado, que era una falta de respeto en la forma que planteaban el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que nosotros estábamos al servicio de un gobernador. El respeto que le tenemos a las autoridades, como se le deben tener a todas las autoridades, es únicamente de manera institucional. El gobernador, al menos aquí en Campeche, ha tenido todo el respeto con la institución electoral y hemos podido trabajar como lo establece el código, de manera autónoma. Prueba de ello es que todas las elecciones que se han realizado en México han tenido un alto porcentaje de aceptación. Hay los mecanismos necesarios, como son la parte jurisdiccional, donde en un momento dado un partido político se puede inconformar con la parte administrativa electoral, y los resultados ahí los tienen, son estadísticos. Hemos estado bien en cuanto a la preparación de los procesos electorales. En Campeche hubieron en el proceso del 2012 9 impugnaciones, que ninguna procedió. Entonces eso nos habla bien de que el trabajo que se viene realizando en el instituto está confirmado tanto por la sala local como por la sala regional, inclusive por la sala superior. Entonces hay los mecanismos necesarios en todos los estados para que el partido político que no esté conforme con alguna de las acciones o aprobaciones que se den en los senos de los consejos electorales, pues pueda hacer valer esa acción que tienen para poder impugnar y para poder salir avantes si no está actuando bien la autoridad electoral. Inclusive hicimos el comentario de que no era posible de que en abril hayan comprado ya el vínculo del INE, si eran adivinos. Eso lo mencionó el presidente del Instituto Electoral de Chihuahua, el consejero Herrera, que no era posible, que nos le preguntamos a los senadores, que quién nos podía explicar por qué se compró un vínculo de algo que todavía no está aprobado. Eso lo pueden constatar en la reunión que tuvimos, sostuvimos el día de ayer en el Senado de la República. Yo creo que es muy importante la reunión que se han tenido con todos los presidentes. Hemos podido manifestar el trabajo que viene realizando cada una de las instituciones electorales, con cada una de las diferencias que existen en los estados. El número de elecciones que nosotros realizamos, el número de elecciones que realiza el Instituto Federal Electoral. Yo no quiero entrar en confrontaciones, como lo hemos manifestado todos los presidentes. No es confrontarse con el Instituto Federal Electoral, sino es ver la posibilidad que los senadores que tienen la responsabilidad en este momento de hacer una nueva reforma político-electoral lo hagan de manera consciente, sin transgredir las leyes. Y precisamente el federalismo tiene mucho que ver en esto, porque el hecho de modificar la ley en este sentido de tener de manera central una institución única, pues lo que va a afectar es la soberanía de todos los estados.